noches, familia. Es martes y como cada semana los martes toca el carnaval aquí en Onda Cádiz Televisión para hablarles de la fiesta grande de Cádiz, de toda la actualidad, todo lo que ha acontecido en nuestras sesiones habituales. Antonio Rivas, buenas noches. Buenas noches en este noviembre que ya se termina. Pues acabamos mes y lo hacemos pues escuchando coplas de carnaval y sobre todo en esta primera parte, en este arranque del programa, pues con el recuerdo a toda la familia sevillana, a la familia de las agrupaciones que participan desde la capital de Andalucía, a los amigos de Agustín Peña, un corista, comparsista, corista, chirigotero, lo ha sido todo porque ha participado en las cuatro modalidades trayendo agrupaciones desde Sevilla hasta el Gran Teatro Falla y que a los 34 años de edad pues fallecían la pasada semana. Antonio Rivas, que era un gran amigo de él, estuvo en el tanatorio y también estuvo pues el pasado domingo, tú nos lo vas a contar mejor, pues con toda la familia que quiso que las cenizas de Agustín pues descansaran en nuestra tierra. Pues sí, porque aunque venía de Sevilla, él era gaditano, le estaba bautizado en la iglesia de San Agustín y él quería que sus cenizas quedaran aquí en Cádiz, en varios sitios emblemáticos de la ciudad. Agustín, yo disfruté de su amistad, fue el director del coro que saqué con Fali y Falé de Pastrana en el año 2005, digo, los nuevos anticuarios. Él fue el director del primer coro de Sevilla también, el que trajo a Biosuna, los Monacos de Triana, y como tú bien dices, participó en todas las modalidades y llegó a cuartos de final y a semifinal con alguno de los cuartetos. Su última participación fue en las imágenes que están viendo de Rito Rito Gorgorito, pero consiguió estar en unas semifinales del concurso del Gran Teatro Falla con el cuarteto 1-2-3. Antonio, que cuando tú me lo decías la pasada semana, yo me creía que era otra persona y cuando me eché en cuenta que era Agustín Peña, pues la verdad que no nos lo podíamos creer, pero como tú decías, él ya sabía dónde quería descansar. Y ha sido una enfermedad muy corta, pero... Muy corta. Él estuvo viendo el cruce de coro este verano incluso y andaba un poquito fastidiado, pero nada hacía presagiar que fuera tan galopante y tan rápido esta historia. Y bueno, con lleno de vida, incansable, preguntando por las agrupaciones y tal. Increíble, increíble, y con esta edad, con 34. Pues nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro abrazo a todos los que nos ven a través de internet allá en Sevilla y sobre todo a los familiares y a su viuda. Antonio, que tenemos que cambiar de asunto, quedó constancia de este triste fallecimiento, pero nos vamos a ir a una información que hemos preparado sobre una reunión que ha habido esta mañana de la Junta Ejecutiva del Patronato del Carnaval, que ha decidido pues ya el calendario definitivo del concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla. Más detalles en esta noticia. En una nueva reunión de la Junta Ejecutiva del concurso de agrupaciones se ha vuelto a ratificar la fecha del 4 de febrero como la jornada de inicio del certamen de coplas de 2011. Tras esta decisión se ha cerrado el calendario definitivo. Las clasificatorias se prolongarán hasta el 20 de febrero. Del 22 al 27 de febrero se desarrollarán los cuartos de final. Las semifinales tendrán lugar las noches del 28 de febrero, 1 y 2 de marzo y la gran final el viernes 4 de marzo. En la categoría de infantiles, las semifinales serán los días 19 y 20 de febrero y la gran final tendrá lugar el 21 de febrero. En la categoría de juveniles, las semifinales se desarrollarán durante los días 25, 26 y 27 de febrero y la gran final el día 3 de marzo. Todas las sesiones de infantiles y juveniles comenzarán a las 4 de la tarde. La gala final del proyecto educativo El Carnaval en la Escuela, que comienza esta semana en 9 centros de la ciudad, se llevará a cabo el día 1 de marzo en el Gran Teatro Falla. Además, se han producido 4 bajas de agrupaciones en el concurso, con lo cual el número de grupos que entrarán en el sorteo del 12 de diciembre es de 188. Por otro lado, se han establecido el inicio de los ensayos generales 10 días antes del comienzo del concurso, es decir, del 25 de enero al 3 de febrero. Esta decisión no posibilitará que los actos gastronómicos previos al concurso puedan celebrarse en 2 fines de semana, tal y como habían anunciado y previsto las entidades organizadoras. De todo ello les hablaremos la próxima semana nosotros aquí en este espacio Martes de Carnaval, pero tenemos más noticias que han ocurrido y que se las resumimos en esta pieza informativa.
El pasado viernes se cerró el plazo de presentación de candidaturas para la presidencia de la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro con tres aspirantes. Joaquín Quiñones se presentará a la reelección y competirá con Aurelio del Real, que ya fue presidente en una anterior etapa y pugnó con Quiñones en los últimos comicios, y con Ángel Noya. La elección se llevará a cabo en una asamblea que se celebrará el próximo 17 de diciembre en el Centro Integral de la Mujer en la Plaza del Parillero. El Grupo Bahía de Cádiz de Amnistía Internacional y la Asociación de Autores han convocado el quinto premio Candela y Espino de Coplas por los Derechos Humanos, que se interpretarán en el concurso del Falla de 2011. Las coplas se basarán en los Objetivos de Desarrollo del Milenio recogidos en la declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año 2000, que defienden los logros que la comunidad internacional aspira a alcanzar en la lucha contra la pobreza antes de 2015. Las letras pueden enviarse por correo electrónico a cadiz@es.amnesty.org o bien a info@aaccadiz.com. Un problema en las cuerdas vocales ha impedido a Antonio Guerrero el Piojo continuar en la comparsa de Juan Carlos Aragón. Esta vacante la suplirá Juan José Arauz, popularmente conocido como Chupa, un comparsista que regresará al concurso del Falla después de un parón que ha durado 2 años desde que lo hiciera por última vez en 2008 con Los Perfumistas. El Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz organizó el pasado domingo en la Peña El Quini un acto de confraternización con la Asociación de Reyes Magos de la ciudad. En el transcurso del mismo se reconoció el nombramiento del socio del aula, Agustín Rubiales, como Rey Melchor en 2011. El colectivo carnavalesco también quiso distinguir a Antonio Téllez y Juan José Jaén el Junco, personas encargadas de encarnar a los reyes Gaspar y Baltasar, respectivamente. También a la Estrella de Oriente Miriam Peralta y al cartero real Paco Baena. A dicho encuentro acudió la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, los concejales del equipo de gobierno, Carmen Obregón y Vicente Sánchez, y el representante de Izquierda Unida en el consistorio gaditano, Sebastián Terrada. Hasta aquí la actualidad de la semana. Vamos a aprovechar que tenemos tiempo y vamos a hablar sobre ese récord de coro, Antonio, en participación para el próximo año. Por primera vez en la historia, 19 coros en la modalidad de adulto y 4 en la categoría de juveniles. Y si encima se suman los dos ilegales que he propuesto, que es el de Luis Frade y el de Kiko Zamora, entonces ya no te digo ya si contamos cuántas agrupaciones de este, de gran tamaño, pueden estar este año en las calles gaditanas. La verdad es que sí, que si hace 2 años teníamos un reportajito sobre lo que había sido entre historia, cómo había ido subiendo el nivel de coros, el nivel de cantidad, el número de cantidad de coros, este año pues vuelve a partirse todas las previsiones y a pesar de la crisis y todo, récord de coro. Bueno, pues vamos a ver en este reportaje cuáles son las novedades que se han producido dentro de la modalidad, y a continuación con invitados en este plató vamos a debatir sobre este récord de coro y sobre todo vamos a conocer qué nos traen ellos para el próximo carnaval. Les dejamos con este reportaje. La modalidad de coro sigue creciendo. De nuevo vuelve a batirse el récord de inscritos. Si los 19 grupos registrados en la categoría de adultos y los 4 de juveniles llegan a tiempo al Falla, la cifra de 23 grupos a concurso será una marca que pasará a la historia en lo que respecta a la modalidad más genuina de nuestra fiesta. El tanguillo sigue vivo y es motivo de satisfacción para los defensores del tango y la inmensa mayoría de los aficionados al carnaval. Si analizamos los detalles de los coros adultos registrados, sacamos algunas comparativas y curiosidades. La más destacada es la participación por primera vez en las tablas del Falla de una formación procedente de Córdoba capital. Este grupo consiguió el primer premio en su localidad, quedando por delante de otros coros participantes en Cádiz este año. Para su estreno llegarán bajo el título de los Mon Amour. En cambio, Sevilla deja de traer 3 coros como lo hizo en la edición anterior y su representación en esta modalidad se quedará en solo una, concretamente Café Teatro Alameda.
Con respecto a los coros provinciales, el dato más positivo es la participación por primera vez en la historia del concurso de un coro procedente de Chiclana de la Frontera. Esta formación estará liderada por Antonio García de Alemania, quien regresa al Falla después de 24 años de ausencia. Este veterano comparsista será el autor de la música y la letra correrá por cuenta del autor chiclanero Manuel Meléndez Butrón. El tipo elegido conmemorará el bicentenario de la batalla de Chiclana y se llamará 5 de marzo. La isla de León y la villa de Puerto Real, que en los últimos años había crecido con un grupo más, aparte del genuino de cada una de estas localidades, se queda con un solo abanderado de dichas poblaciones. Con respecto a San Fernando, continúa el coro mixto que participará con la Plaza de los Colores. Sin embargo, desde Puerto Real no concursará el coro de la Peña y Moros en la Costa, que se tomará un año sabático. Quien sí lo hará será el debutante la pasada edición con los Muertos del Coro, que continuará su andadura con Para ti, con cariño. De los capitalinos inscritos tenemos que destacar el regreso de Paco Martínez Mora, actual presidente de la Asociación de Coristas Ascoga, que tras el parón de un año recupera la idea con la que iba a participar en 2010, Cádiz de Cine. Otro de los aspectos a destacar es la creación de un nuevo grupo que contará con la autoría de dos exmiembros del coro de Juan Antonio Lamas, concretamente Juan Antonio Burgal y José Antonio Flores en la Ensaladilla. Participarán con la Caja de los Sueños. Crece la participación de la mujer en la capital con 4 grupos mixtos. Las pioneras serán este año las Napoleonas, estrenando como autor a Fali Pastrana, y el grupo de Lucía Pardo, con colaboración de Noli, se llamarán Qué fresquito tengo. Luis Rivero y Miguel Moreno, tras la grata experiencia del año pasado, presentarán El Triángulo, y Desiree Tey y Germán Moreno nos traerán Los del Sálvame. A ellos se unirá una nueva formación comandada por Nene Cheza con el nombre de Los Que Guasa. En cuanto a los coros ya consolidados, estas son sus credenciales. Fali Pastrana defenderá el título de campeón con La Madruga. Con la intención de recuperar este puesto que el año pasado perdieron, Julio Pardo y Antonio Rivas concursarán con el nombre de Los Manitas. En el año en el que se celebra sus bodas de plata en la fiesta, Nandi Miguel es apuesta por Alegro Molto Vivace. Tras quedarse a las puertas, Juan Antonio Lamas buscará la final con El Asedio. El coro a pie vendrá ahora de la mano de los hermanos Sevilla Pezzi, Francis en la letra y Lolo en la música. Será en el próximo año La Infantería. Manuel Guimerá, ahora con la letra de Manuel Morera y Felipe Marín, nos presentará un nuevo coro, Paraos y Colgaos, pero con arte por todos lados. El coro decano de los que permanecen en activo, el de La Salle Viña, sumará un año más a su trayectoria ininterrumpida desde el año 1978, con Los Chinos de Cadi Cadi, con la letra de Antonio Pedro Serrano El Canijo y de José Manuel Sánchez Reyes, y la música de La Bichuela. La modalidad está, por lo tanto, más viva que nunca, y ni siquiera la crisis ni el elevado coste de estas formaciones impide su crecimiento. Auguramos un buen año de tangos y unos animados carruseles para las calles gaditanas. Pues estos son algunos de los datos más significativos y las novedades más importantes de los 19 coros que este año baten el récord de participación para el próximo concurso. En cuanto a la inscripción, esperemos que no
se caiga ninguno a última hora y que ese récord pues sea toda una realidad en las tablas del Gran Teatro Falla, sobre todo en el disfrute luego en la calle y viéndolos por cada rincón de nuestro casco histórico de la ciudad. Para hablar de ello tenemos aquí a dos personas, uno que comienza en esto de los coros y otro que lleva ya 25 años en la modalidad. Nandy Migueles, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, ¿contento? Muy contento, sí, otro año más y que dure mucho, ¿no? Y en cuanto al número de inscritos, para ti que has estado ahí tanto como presidente de Ascoga, persona que ha luchado por la modalidad, ¿te alegras de tantos coros o ya te parecen demasiado? No, hombre, nunca es demasiado. Lo que sí es extraño, ¿no? Porque sabiendo en propias carnes lo que cuesta sacar un coro, pues tú qué de gente es capaz de sacar un coro, ¿no? Después serán mejores o peores o de la calidad que digamos, pero sacar ya un coro a la calle es muy complicado y cada año hay más, o sea que algo tiene el tango, ¿no? Y es una tapadera esto, ¿no? Esto para mí que aquí se lo llevan calentito la gente, será por lo que nos paga el ayuntamiento, que no paga, ni quemado, tenía que decirlo. Tarde y quemado. Tarde y quemado, pero no, es una, para mí una satisfacción porque hoy en día las comparsas de chirigota es lo que prima, ¿no? Una comparsa hoy en día no se pone un coro. Y sin embargo las comparsas nuevas pocas hay, ¿eh? Y chirigotas nuevas pocas hay, sin embargo coro cada vez más. Somos mayoría. ¿Tú vienes dispuesto a llevártelo calentito? Manolo Moreira, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. A mí es lo que me han dicho. Yo, vamos, no sé, Nandy, ¿me voy o de verdad se te lo llevo? Yo tú me iba porque va a perder dinero. O lleva la letra y ve poco de ensayo. ¿Qué te hace venir a esta modalidad, Manolo? Pues, bueno, realmente lo que me hace unirme a la modalidad es el grupo de personas que han venido a buscarme, ¿no? Y el tipo de coro también que viene a buscarme. Empezamos. Es el coro de... No, a ver, que yo no he dicho nada cuando te he dicho lo de las subvenciones. Bueno, me viene a buscar el coro que hasta ahora ha sido de José Manuel Valdés, de Manolo Guimerá, de Felipe Marín. Entonces, es un tipo de coro un poco más desenfadado de lo que suelen ser los coros en general, aunque realmente hoy día la tónica del coro es desenfadarlo, ¿no? Incluso los coros más clásicos no están ya tan encorsetados como estaban antes. Y sobre todo, bueno, pues que ellos me han demostrado una calidad de persona que creo que voy a estar a gusto en el proyecto en el que estoy inmerso y que creo que voy a pasar un buen carnaval con ellos, ¿no? Nandy. No, a mí me hace, la verdad, ¿eh? No es porque, no es criticar ni el carnaval, todo es crítica y denuncia, ¿no? Y me hace gracia las palabras que dice Morera, que no la dice solamente él, sino la dice mucha gente, ¿no? Que el coro dice desenfadado, que si no sé cuánto, bueno, me parece estupendo, pero hay coros que llevan haciendo el coro desenfadado muchos años, muchísimos años. Yo recuerdo coros de Julio Pardo, como el coro de La Torcida, que si el Guateque, el coro mío como Titiri Mundi, que no para la música, está hablando del 89, del 90. Entonces ahora parece que los coros son... No, lo que pasa es que son ciclos que se repiten cada año o no se repiten, pero que no están ni nada inventados. Y me parece estupendo, ¿no? El tipo de coro de Valdés, pues vamos. Está en letra pequeñita, pero le he dicho Nandy, pero era la siguiente pregunta, porque si no fuera un coro desenfadado, ¿tú te hubieras metido, Manolo? Pues, ¿por qué no? Con lo que y te iba a decir que si no fuera un coro como los que ha hecho Nandy Migueles, que al final os unís dos personas, una con 25 años y otro que empieza en esto. Con 25 que... años de carnaval, ¿no? De carnaval. Porque, ¿no? Pero que al final estáis participando en coros frescos, ¿no? Sí, sí. O sea, y lleva razón en las palabras que ha dicho, que realmente ha habido coros desenfadados. Pero sí que noto que la modalidad tiende a desencorsetarse de lo que había antes. Antes, si bien es verdad que se han hecho cosas un poquito más de otro estilo, por ejemplo, el pensar en un coro desarmado, por llamarlo de alguna manera, de con sus bajos arriba, la línea, la cuerda de segunda y la cuerda de tenores y la orquesta abajo, era prácticamente impensable. Y hoy lo que es impensable es que un coro cante prácticamente así, ¿no? Que todo el mundo tiende a grandes puestas en escena, a la espectacularidad dentro de lo que es el repertorio. Y
a eso es a lo que yo llamo un poco más desenfadado, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver la línea de coro que vamos a llevar nosotros con el que lleva Nandi, y siguen siendo coros que apuestan por una línea distendida, ¿no? O con el que lleva Julio, o con el que lleva... Me refiero a que los coros que a lo mejor apuestan por un tango más puro, como puede ser el de Julio, el de Kiko, en este caso el de Fali Pastrana, el año pasado, por ejemplo, apostó por una línea de coros mucho más, no sé, yo creo que le llega mucho más al aficionado que no es corista puro, y eso no quiere decir que deje atrás la esencia ni que deje detrás el tango puro, y yo creo que es mucho más exportable y que le llega mucho más a todo tipo de gente. ¿Tú notas eso, que llega a otro tipo de gente que no busca solo la afinación de un coro a la antigua usanza, sino yo creo que sí, porque yo antes que autor o componente o lo que sea soy aficionado, y a mí me llega mucho más ese tipo de coros, y además vengo de una modalidad como es el cuarteto, en la que también se me tacha que no hago cuartetos tradicionales, ni lo pretendo, ¿no? Porque creo que es mucho más exportable. Que quede claro, ¿no? Ya de una vez. que no te entere. Entonces, no por nada, sino por eso, porque creo que es más exportable, porque el coro añejo o cualquier modalidad muy añeja, no es que sea peor, sino que gusta a un grupo más reducido, porque, por ejemplo, el que está en Madrid, que sigue el carnaval, porque ya afortunadamente se sigue por toda España, no entiende realmente lo que queremos decir con esas letras, con ese tipo de música, con ese tipo de parodia, entonces ahora es más un espectáculo en sí, ¿no? Es una masa coral, pero que lleva otro tipo de espectáculo consigo, ¿no? Nandi, lo habéis hecho vosotros, lo hizo Julio Pardo con Antonio Rivas en coro que tú has nombrado anteriormente, pero Valdés, el coro que Manolo este año va a tomar las riendas como autor, el supercoro de Siré, de Germán, ¿son personas que han enganchado esta vez a más gente joven que vosotros cuando lo hacíais? Y por eso el aumento de coros, cada vez más participación de jóvenes, de grupos mixtos, de mujeres dentro de la modalidad. Hombre, yo creo que sí, la juventud la que mueve todos los hilos en la vida. Y si el coro de Valdés y el coro de Desiré se caracteriza por algo, porque a la gente joven le engancha más ese tipo de músicas o de historias, ¿no? Lo que sí siempre noto yo es que, por ejemplo, como ha dicho Moreno, ¿no? que el coro es más exportable o más audible, aunque tenga el tango tradicional, no sé qué, pero es la única modalidad que se le exige eso al coro. Al coro hay que exigirle que el tango sea, porque estamos hablando de evolución y siempre nos referimos, si fijáis, en cuplé, presentación y popurrí, en el tango que no lo toquen. Pues como tenemos el tango, el coro que toca el tango está acabado. Sin embargo, tú escuchas una comparsa o una chirigota y ni eso es un paso doble. Ni eso lleva ritmo de paso doble, ni eso es nada. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa? Que los coros estamos acribillando ese aspecto, porque a mí me gustaría ser un tango distinto, pero sé que cuando lo haga me va a decir, eso no es un tango, eso no era. Y sin embargo, tú escuchas la comparsa y de hecho se musicalizan ahora y se hacen versiones y se te das cuenta que no es un paso doble, es una canción preciosa, pero no es un paso doble. ¿Qué pasa? ¿El coro somos los únicos que tenemos que seguir manteniendo la tradición? Por eso digo que el coro siempre estamos en un filo ahí, un poco, si nos pasamos y si no llegamos, pues ahí está. Bueno, pues animamos a todos los que están ahora mismo pues empezando y trayendo sabia nueva, que lo sigan haciendo, porque están enganchando a la juventud. Se ha creado un pequeño debate que no era nuestra intención, porque ha llegado por las respuestas de ellos y han querido entrar en debate, pero nosotros íbamos a hilvanar todo esto a los casuseres de coro, otro comentario que hay en la calle, otra decisión que tendrán que tomar los coristas, tanto el Cañón como la Asociación de Coristas Ascoga, muchos más grupos en la calle, la plaza ya está terminada. ¿Os gusta que se vuelva a la plaza? ¿Os gusta que estén de nuevo pues distribuidos por el casco antiguo de la ciudad, el carrusel de coro? Hombre, yo creo que entre más coro haya, mejor en la calle, ¿no? Más distribuido y vamos a repartirnos más el trabajo, como quien dice. Y si se abre la plaza, pues mejor, porque hemos ido a cantar por varios sitios y bien, por un lado mejor que otro, más gente, pero ese sabor que tenía la plaza antigua no lo tenemos en ningún lado. Pero no eres de la opinión de todos los coros. No, todos los coros de la plaza no, pero si un día uno, otro día otro, porque la plaza es un sitio, no sé. Así una carrera oficial donde todo el mundo pase por allí, pero no vayamos luego a otro sitio. Claro, que no esté todo el mundo a la vez, pero que sí pasen por allí todo el mundo.
y yo creo que hay que volver a ese ambiente, porque sí, la Plaza Mina está muy bien, la calle San Francisco también, San Juan de Dios, pero no es lo mismo, no sé. ¿Será que hemos vivido nosotros eso antes y ahora ya no nos sabe igual? Por lo menos a mí no me sabe igual, ¿no? ¿Te veremos en la batalla, Manolo, o tú con el cuarteto? Evidentemente yo me debo a mis compañeros del cuarteto, lo que no quiere decir que abandone el coro. Me encantaría disfrutar de un carrusel de coro, por lo menos de una tiradita, ¿no? Ya que entra en... Bueno, tú que estás acostumbrado a cantar en la calle, cercano a los coros, ¿te gusta la idea de que se vuelva a la plaza? Algunos. Yo aquí no puedo hablar con la experiencia que hablo en corista, porque no lo he vivido desde una batea, ¿no? Puedo hablarte como aficionado. Como aficionado a mí me encanta la idea de que vuelvan a la plaza, pero quizás porque tengo un recuerdo de yo, mis mejores años en la calle han sido con mis padres, con mi familia, en la plaza, puesto en un sitio sin moverme, escuchando todos los coros que iban pasando, pero quizás también es adaptable a la sociedad, ¿no? La sociedad también hoy día está de otra manera, la fiesta en la calle se vive de otra manera, y no sé cómo serían todos los coros por la plaza. Desde luego, evidentemente ya te digo que los coristas son los que tienen más experiencia, yo me sumado al carro esta vez y no puedo hablar desde la experiencia, pero sí que creo que es una seña de identidad, algo señero, igual que cuando tú escuchas, sin ser un corista de toda la vida y nada de eso, muchas veces se lo digo a la gente, y con un ensayo, cuando tú escuchas una falseta, es ese sonido de carnaval, lo que es el pulso y púa es el sonido puro de carnaval, pues esto igual, ¿no? Esa imagen de los coros en la plaza yo creo que siempre es beneficiosa para la fiesta, ¿no? Bueno, comenzamos con el más joven en esto de los coros, vamos a centrarnos en cada una de sus agrupaciones. Vamos a hacerlo con Manolo. Tú que eres un veterano corista, ¿qué le dices? ¿Qué le cuenta, Antonio? ¿Qué le cuenta, Manolo? No, le voy a preguntar, ¿tu coro va a ser acuartetado un poco? ¿Va a seguir manteniendo la línea anterior? ¿Va a haber solistas que hagan...? ¿Recordamos el nombre? Cuéntalo, que aquí no sale. Con arte por todos lados. Parado y colgado, pero con arte por todos lados. Pues bueno, el coro que yo evidentemente me adapto a la filosofía que traía el coro, ¿no? Porque yo llego el último y creo que debe ser así. Lo que sí que impongo, bueno, pues la personalidad que yo le pueda imprimir al coro, que es la idea que yo traigo, y viéndolo desde fuera creo que también se pueden aportar muchas cosas que tú, bueno, pues veías que adolecía de ciertas cosas o que cambiarías, ¿no? Ni para mejor ni para peor, sino simplemente que tú piensas que lo puedes hacer de otra manera. Entonces el coro va a llevar esa línea... sinvergonzona, desenfadada, y quiero que sea un coro muy teatral. Quiero que en escena, de hecho, los van a llevar un forillo este año, que para ellos era como llevar. Eso es. Van a tener artesano, que por cierto está por ahí. Y bueno, pues nada, que entonces sí que se va a cuidar más lo que es la puesta en escena, el tipo, escenografía. Y a trabajarlo también en cuanto a eso, a teatralizarlo un poquito, porque creo que el tipo lo requiere y me gustaría. Acuartetarlo, pues tampoco, ¿no? Aunque eso va prácticamente intrínseco en cada uno, ¿no? Yo ahora mismo saco una cuarteta a hablar y dirán que es acuartetado cuando la mayoría de las agrupaciones lo llevan, ¿no? Pero en principio no tiene nada, va a tener su guiño humorístico, pero no... Manolo, te he escuchado dos veces ya, quiero que sea, yo quiero... ¿Te has implicado mucho en este coro? El grado de implicación es mucho, grande. Me implico en todo lo que me meto, hermano. A veces hay Felipe Marín, también como claro, autor. Claro, está Felipe Marín, va a ser autor de la letra conmigo, que era el que hacía la letra también con José Manuel Valdés, y el músico es Manolo Guimerá. Después está Juan León, que es el que lleva dirección, y Jacobo Lucena, que también está por ahí. Pero sí que me implico, claro, porque todo lo que lleve mi nombre yo quiero que quede lo mejor posible. Que quede lo mejor posible siempre de cara al aficionado, ¿eh? Que vamos al concurso y vamos a concursar, por supuesto. Pero mi satisfacción me la llevo cuando veo que el aficionado se vuelca con lo que tú has hecho, ¿no? Entonces... a lo mejor sí, me estoy decidiendo en hablar en primera persona, pero porque lo siento así, ¿no? Porque siento el coro como mío, además de los compañeros, ¿no? Pero que estoy muy involucrado, estoy muy muy implicado por lo mismo, ¿no? Porque me gusta que bueno, si me meto en algo es para responder, ¿eh? Y yo estoy muy contento porque estéis aquí, la verdad que me está resultando muy curiosa esta tertulia entrevista, pero ya me están diciendo que va faltando tiempo y yo quiero recordar contigo tus inicios, Nandi. ¿Te acuerdas del año 1984?
Me acuerdo. Yo sí que no me acordaba. Pero hasta no. Que llegué al archivo de Dakar. Pero no existe, yo no tengo nada. Sí existe. ¿Sí? Y la sorpresa está en el día de hoy. El audio no es muy bueno, pero fíjense en la orquesta y descubrirán a Nandi Migueles, La vida, sueño, primera participación bueno. De Nandi en el Fire. Qué bueno. En el año 1984, que lo disfruten. Cámara chica, no la vi, estabais todos tirados. ¿Tirado? Todo el mundo pegado, muy serio la falseta. Pero te voy a contar, no te lo puedes creer. Es que yo el primer coro que vi en mi vida en el teatro fue un guacamayo de Shugin ese año. Fui tú, corazo. Y eran militares. Entonces yo me senté muta que vi ese coro así. Y digo, aquí no se puede mover nadie. Debe estar dormido, ¿no? Arte marcial así. Total que por la noche llegué al ensayo y le dije a la gente, señores, mañana... El que se mueva está listo. Y no se movió nadie. Bueno, y desde el público la gente, ¡moverse! ¿Qué os pasa? Y al día siguiente me dijo, ¿por qué no se movieron ustedes? Digo, porque no se puede mover, ¿no? En las reglas no se puede. No se puede coger pito si se te cae. Sí, 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 igual. Pues yo me lo creí. Y la gente del coro me hizo caso. De hecho, las facetas y todo el mundo, la orquesta, nos mirábamos de reojo. Vamos, un numerito. ¿Tú le quieres sacar algo a Nandi, no? Yo del tipo de este año. Que alegre, no tipo. A ti te lo voy a decir. Alegre, 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 eso tiene que ser de griego o algo así, ¿no? O de alemanes, ¿no? De, vamos. De francés se va a ir. No, vamos, de música. No, ya está, ya está. Ahí la de acá. Bueno, que tenemos otra sorpresita para Nandi, que vamos con trajelo. Primera final, ¿te acuerdas? Puerta del Mar. ¿Año? 88. 87. Venga, nos quedamos con Puerta del Mar, el coro de Nandi Migueles, que consiguió estar en la primera finalísima del Gran Teatro Falla.
El coro de Nandi Miguel es Puerta del Mar, y estos últimos minutitos lo vamos a dedicar al cuarteto. Hemos hablado de los dos coros. Manolo, los que cogieron al mono medio. Lo quitaron del medio. Quitaron del medio. Bueno, el nombre. Algo día el mono. Continuáis los cinco de años anteriores, este año con Quique Parodi, que está más cerquita. Está más cerquita, profesor, este año de una pedanía de Jerez de la Frontera, y con ganas, ¿no?, de revalidar el primer premio, me imagino. Claro, sobre todo, como he dicho antes, con ganas de reencontrarnos con la gente, ¿no?, de reencontrarnos con el público y volver a recibir lo que nos da cada año, ¿no?, que eso es lo que te mantiene ahí, creo, y lo que te da fuerza. Y bueno, aquí tenemos dos monstruos del carnaval que saben lo que es. Yo y Antonio. Exactamente. que sabes lo que es año tras año revalidar, esa confianza del público y esa aceptación, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos trabajando como todos los años y evidentemente pues vamos al concurso a intentar ganarlo, pero que mi premio sigue estando en las butacas, en Paraíso, en Gallinero y en la calle, por supuesto. Nandi, gracias, y aquí tienes esta televisión para lo que quieras y algún minutito para pues comunicarte con los seguidores del tango, lo que quieras decir pues antes de acabar. Tienes tu pantallita ahí. Ahí está. Hola. Esta es mi cámara, ¿no? Pues no, nada más que a la gente que nos sigue, que sé que es mucha, ¿no? Y hay otros que no, pero bueno, decirle que este año le va a gustar el coro mucho porque es puro estilo mío y este año tal vez más que nunca. O sea que yo ya, mi meta es el camino, no es el final. Entonces, el camino mío va a ser coro a mi manera y ese va a ser este año. O sea que lo esperen porque les va a gustar mucho. Manolo, muchas gracias, y tu pequeño regalito, el de la audiencia, el de los seguidores, que son muchos, no solo en Cádiz, del cuarteto de Morera, sino en toda Andalucía, incluso en Santoña también, han estado actuando este año. El pequeño regalito es este vídeo, que cierra esta primera parte del programa Martes de Carnaval, una tanda de cuplés interpretada en el Gran Teatro Falla, que fue de las actuaciones más importantes del cuarteto de Morera a lo largo de este concurso. Muchas gracias a los dos por haber venido y haberlos quitado de los ensayos hoy. Muchas gracias. Cuando queráis, sobre todo por quitarnos de los ensayos. Nos quedamos con los vaqueros de Springfield. En unos minutitos volvemos. Pra-pa-para-para. Pra-pa-para-para. Pito otra vez. Pra-pa-para-para. Pra-pa-para-para. Nuestro estado va de culo. Esto picha es para irse. Y es que somos el cachondeo de casi todos los países. Barba pichá, no pegue más tiro. Verá que cualquier día nos echan de la Unión Europea. Zapatero, si eso pasa, es para pegarte cuatro cateas. Ha prometido el presidente que lo hará todo para que España crezca. Pues primero compraré a tus dos chiquillas la ropa en breca. Somos grandes bandidos, somos grandes pistoleros, y hemos robado ya casi todo el ganado del pueblo entero. Por eso grita la gente, ¡cuatrero, cuatrero, cuatrero! ¡Pra, pa, para, pa, pra! ¡Pra, pa, para, pa, pra! ¡Pra, pa, para, pa, pra! ¡Pra, pa, para, pa, pra!
pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos construyendo la conexión viaria Canalejas-Punta San Felipe con el Ayuntamiento de Cádiz. ¡Sí! Absalón Producciones, un grupo de empresas a su servicio. Una empresa innovadora, vanguardista y profesional. Nuevos proyectos, nuevas ideas. Porque seguimos generando empleo. Absalón, algo diferente. Porque creemos en un futuro mejor. La vida está llena de sensaciones, pero el Piquisnavis no será una más. La distinción tiene un nombre: Mesón Asador Piquisnavis. Gran variedad de tapas. Especialidad en todo tipo de carnes: cochinillo, ternera, cordero. Excepcional surtido de postres y una amplia carta de vinos. Mesón Asador Piquisnavis. Avenida Argentina, esquina Costa Rica, en el río San Pedro. ¡Os esperamos! Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. Siempre saldrás ganando con Panisol. ¡Atención! 600 personas van a disfrutar de Isla Mágica gratis con Panisol el próximo 12 de diciembre. ¿Has oído bien? Entrada a Isla Mágica, autobús y almuerzo gratis. Infórmate en tu establecimiento Panisol. Panisol en Isla Mágica. ¿A qué esperas? A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos rehabilitando la Iglesia del Carmen. Con el Ayuntamiento de Cádiz. ¡Sí! En Vistahermosa, el puerto de Santa María, Hotel Los Gándalos te ofrece este verano su restaurante Altamira, su porche y su nueva terraza jardín especial para cenas en familia o con amigos. No lo dudes, visítanos y compruébalo tú mismo. No tenemos ningún ofertón, pero sí te ofrecemos calidad, buen servicio y sin duda un precio asequible. Haz tu reserva al teléfono 956 87 34 11. Churruca, caca, churruca, caca, caca, las pipas churruca son ricas de verdad. Para pasártelo pipa. Si quieres picar más, dale al maíz, dale al maíz. Churruca, churruca, crac, crac, crac. Churruca, las pipas de toda la vida. Bañarte libremente en el mar. Despertar de inmediato a los rayos del alba. Quítate el peso de tus gafas. Clínica Oftalmológica Tecnoláser es pionera en la provincia de Cádiz, operando con la técnica intraláser sin cuchilla. 100% láser. Miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tecnoláser, calle Miguel Martínez de Pinillo, Cádiz. Si deseas mejorar tu vida laboral, en Formación Carpe Diem te ofrecemos lo que necesitas. Más de 100.000 alumnos están satisfechos con nuestros cursos oficiales. Aprenderás cómodamente con un gran equipo de profesionales. Carpe Diem, tu formación es tu futuro. Un par
particular que quiere vender su coche, lo trae a CIG Multimarca. Otro particular que quiere comprar un coche, viene a CIG Multimarca y lo compra. Y así la compra-venta se hace entre particulares. Infórmese. CIG Multimarca. Glorieta Zona Franca. También en Chiclana, en Avenida del Mueble. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado la torre de la Iglesia de la Merced con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Estamos de vuelta, familia, para continuar en esta segunda parte del programa último del mes de noviembre, y lo vamos a hacer con el baúl de las coplas. Como hemos tenido a dos autores hablándonos de sus agrupaciones, hoy no vamos a ningún local de ensayo, sino que nos quedamos con el compañero Paco Rosado, que yo no sé si te suena a ti, Pepe Martínez, algo, porque él ha estado con él para este baúl de las coplas. Pepe Martínez me suena de ahora, de la comparsa medio siglo del puerto, pero me suena de casi mis comienzos en adulto, de los Tontos Chocan, los 83, y del montón de agrupaciones que ha hecho con Joaquín Quiñones. Pues vamos a recordar dos agrupaciones de Joaquín Quiñones con la música de Pepe Martínez en este baúl de las coplas. Nuestros amigos aficionados conocerán de sobras este lugar, porque aunque el edificio cumple una misión importantísima y le da prestigio a Cádiz, todos hemos añorado aquella fábrica que significó tanto para la economía de los gaditanos y que una buena comparsa del año 89 se encargó de recordarnos la nostalgia que sentimos por ella. Pepe Martínez fue el músico de aquella comparsa como lo fue de tantas otras, porque él, después de haber sido uno de los guitarristas preferidos de los grandes autores, y gracias a la acogida que tuvieron sus primeras músicas, descubrió que servía para algo más que tocar, y entró a componer sin que nadie tuviera que empujarle. Bueno, en principio por decisión propia, ¿no? El motivo fue que cuando se partió el grupo de Antonio Martín y el de Quiñones, que fue el mismo año, el grupo de Robot con Quiñones y nosotros en Andalucía por el mundo, pues se desarboló un poquito la comparsa, y de ahí fue mi decisión a sacar música. Y está contento porque nunca un mal repertorio ha estropeado una música compuesta por él. No, la verdad que no, la verdad que no. Siempre ha gustado más, ha gustado menos, pero siempre ha estado con una calidad justa, ¿eh? Y esa misma suerte la ha tenido con los directores, por lo tanto no puede hablar mal de ninguno. Tampoco, por suerte siempre he tenido muy buenos directores. Es más, hago hincapié en un director que para mí es mi padre carnavalesco, que es Manolo Moreno Pavón. Viejo muro de ladrillos colorados, para que
queda triste y mudo si la guapa cigarrera gana. Blancao al barrio Santa María, taconeo de alegría en andar el depósito. Ya no se escuchará en la vía, desde la clara del día, la sirena presumía y amanda el trabajador. Ya se ha perdido en la cancela el aroma rosa fresca, y ese adiós. Ay, el trantrán de los tranvías que a su paso roneaba, pañolón de seda fina y ese grifo de agua clara, que por prosa compartía una estampa que pagué. Hoy ya no vibra la ventana, la saeta carcelera y la virgen la esperanza. Es un músico al que le gusta elaborar mucho sus composiciones. Siempre he tratado de que vaya con la idea que sacamos, sea semejante a lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Y siempre me comí un poco la cabeza para que vaya con el tipo la música. Por eso se vanagloria de no haber recibido nunca una queja de que algún letrista sufra por meter una letra en su música. No, nunca. Lo contrario. Siempre se le da fácil, por lo menos con los autores que están conmigo, a todos los resultados fácil. Será por eso que se siente orgulloso de su obra, en la que no hay lugar para arrepentirse de alguna de sus músicas. De ninguna. Todas tienen un algo que cada año, es lo que te he vuelto a decir antes, que una puede gustar más que otra, pero siempre todas tienen una cosita que la del año anterior, la del año siguiente no ha tenido. Y a pesar de lo que algunos pudieran pensar, él se siente bien tratado. Yo sí. Bien tratado. Para él, el primer premio no solo no paga el trabajo realizado, sino que crea un compromiso para el año siguiente. No, yo creo que no, ¿no? Siempre tiene ese hincapié, digamos, de que tiene el primer premio y al próximo año te van a valorar por ese premio que te ha llevado. Pero yo creo que es un año nuevo y deberían, por lo menos deberían de mirar lo que llevan ese año. Al sur del sur, arrinconada, y Andalucía se muere de pena.
se le da por un gobierno embaucador que nos vendió que por el cambio había otro cambio y al cabo de los años aquí no cambia la situación. Ya está bien de cachondeo con esta tierra. Y hasta la guardia la tenemos racional. Y como aquí no tienen sed las metralletas, todo suena pandereta, cual chiquito de la calzada. Y dado que viene la derecha, al comunismo que anclado está, dame los votos aunque sean cautivos, que el pan con el tocino no va a faltar. Andar, se levanta, que si a las urnas hay que respetar, aunque no tenga pa' poner un pusero, que por lo menos podamos gritar, gobierno traicionero. En esta tierra todo sigue igual, la misma hambre tan pisoteada, que mancha de embutero. El sur no es la tierra de los condes, de Roldán, de Rubio y de la Rosa. El sur es la de Castelar, de Albert, tiene un tamaño y la sangre de Lorca. Infierno. Pepito el guitarra y una guitarra que nos están esperando aquí, o la estáis esperando todos ustedes. Llegamos ya a la recta final de ese concurso de White Point, la tienda de guitarras de Antonio Bernal, que se encuentra en la calle Sacramento, esquina a Plaza de las Viudas. Llegamos al final de este concurso y hoy vamos a dar a conocer los semifinalistas del concurso, porque tanto ha sido el nivel, Antonio, que vamos a hacer una semifinal. Que participe también un poquito la gente, ¿no?, a la hora de decisión, que no caiga en nosotros el peso de la decisión del jurado supremo. Vamos a esperar, vamos a ver las imágenes de los semifinalistas y les vamos a contar cómo se puede participar. Pueden votar por todos los participantes. Ahí están viendo a uno de ellos. Se trata de Alejandro Peralta de la RAM, 16 años, y nos tocan esta bulería. Semifinalista Jesús Camaño Gámez, 16 años de edad, interpreta la presentación de la comparsa Los Santos. Ya saben, a través del correo carnaval@ondacadiz.es pueden votar por Jesús. Otro con 16 años de edad, la edad límite para poder participar, Antonio de Carlos Sánchez. Le sonará el nombre de un veterano corista de la ciudad.